Como se aprecia en estas imágenes, así se espera que quede el parador fotográfico que formaría parte del Paseo Marino de Golfito y pretende contar con un lugar de atracción turística y local en este cantón. La intención es que el turista nacional y extranjero pueda tomarse fotografías como recuerdo de su visita, con el nombre del cantón y con una vista de fondo que aproveche la espectacular belleza escénica de la bahía. Tiene un costo aproximado de 32 millones de colones aportados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. En este momento se está en la tramitología de permisos del Colegio Federado e instituciones involucradas para iniciar las obras. Los trabajos tardarían 2 meses a partir de la orden de inicio.